primera hora llegan las noticias desde el suroeste, porque allí busca que los jóvenes se alejen de las drogas. ¿Cómo? ¿Qué es lo que están haciendo? Nos lo cuenta nuestro corresponsal en la zona, Jairo Arias. Jairo, buenos días. Buenos días, Victoria, John Jairo y televidentes. Me encuentro en el hermoso municipio de Betania, ubicado en el suroeste antioqueño. En este municipio se está llevando una campaña agresiva para alejar a los jóvenes de la drogadicción. Me encuentro con Víctor Velázquez, quien nos contará su experiencia de vida. Víctor, ¿cómo era la vida suya antes? Pues sí, se puede llamar vida, pero la verdad era uno como un muerto viviente, como decía alguna vez Pirri. Uno es un muerto viviente sin sueños, sin metas, sin nada claro. Y fuera de que se hacía daño a uno mismo, le hacía daño a muchas personas. Víctor, ¿en qué momento usted decidió abandonar este mundo? Se dio la oportunidad pues aquí con la alcaldía, que es un convenio con la Fundación Faro. Y en ese momento yo me enteré y me acerqué a Robert, a la alcaldía del municipio, a pedirle esta ayuda. Víctor, ¿cómo fue ese proceso en Faro? ¿Cómo los hicieron para dar, con esas herramientas que le dieron para salir de este mundo? Lo más importante es que uno recupere la autoestima, las ganas de vivir, de valorar la vida y ver que uno es una persona que le puede brindar muchas cosas a la sociedad. ¿De qué manera usted le está revirtiendo esto a su municipio? Al municipio, yo le quiero haciendo charlas en diferentes instituciones, como en el colegio, como en escuelas y en diferentes veredas, darle charla a los muchachos para que se prevengan pues y no lleguen a la situación que viví yo, de no caer pues en ese problema clave de la agresión, que es muy duro, y uno llega a él y entra fácil, pero la salida es muy difícil. Cabe anotar, televidentes, que al igual que Víctor, otros 5 jóvenes en este momento se están tratando de salir del flagelo de la droga en la Fundación Faro, en el municipio de Jericó. Y además Betania está invirtiendo una importante suma mensualmente, 5 millones de pesos, para que estos jóvenes abandonen este flagelo. Esto es todo por ahora. Sigan ustedes con más información en estudio.